Han llegado a la capital del norte del Cauca. El municipio de Santander de Quilichao es un municipio de 113.985 habitantes. Somos de los 69 municipios de este país con más de 100.000 habitantes, con una diferencia sustancial sobre otros municipios con características parecidas al nuestro. Y es que en nuestro municipio el 54% de la población vive en zona rural. De cada 100 quilichagüeños, 54 son rurales. Tenemos unas características como municipio que no solamente, tenemos nosotros, yo creo que incluso en el país. Tenemos la cordillera occidental, que nos permite colindar con el Pacífico, y eso hace que seamos una fácil vía de comunicación con el Pacífico. Tenemos la cordillera central, que también nos comunica con el departamento del Huila, incluso hasta el Caquetá, y con el centro del país. Y aquí en este municipio, esas dos cordilleras se abren y forman el Valle del Río Cauca. El Valle del Río Cauca nace en Santander de Quilichao. Y entonces eso nos hace una región altamente diversa geográficamente. Además, pues ustedes lo pueden ver, quienes hoy les dieron la palabra, somos afros, indígenas y mestizos. Y somos un pueblo de multietnias y pluricultural, que además es muy fuerte en las condiciones organizativas, no solamente como municipio, sino también como región. Nuestra población es altamente joven. Nosotros, nuestro porcentaje de población joven es casi el 48% de nuestra gente tiene menos de 28 años. Adicionalmente, tenemos unas características únicas, y es en la parte plana tenemos la zona industrial. Nosotros aportamos al PIB nacional. Incluso a las asambleas de la ANDI se hacen en Santander de Quilichao, y viene el presidente. A ellos, por el peso que tienen no solamente las empresas que están en Santander, sino las que están en el norte del Cauca. Pero adicionalmente somos altamente agropecuarios, con una necesidad enorme de transformarnos. Nuestros cuatro principales productos son el café. No solamente Santander de Quilichao, el norte del Cauca es la región con más población cafetera del país. En el norte del Cauca tenemos casi 18.000 familias cafeteras, y de esas 18.000 familias cafeteras, Santander tiene 4.000. Adicionalmente, a un municipio como Santander, que tiene un mercado, una plaza de mercado que reúne 6.000 personas, de esas 6.000, alrededor de 3.800 vienen desde más allá de Tuluá hasta casi el sur del Cauca a vender productos en nuestra plaza de mercado. Y en época de cosecha cafetera, el café vende solamente en Santander de Quilichao alrededor de 40.000 millones de pesos. Y está calculado que la plaza de mercado puede vender en un día de café alrededor de 1.000 millones de pesos. Nosotros somos un municipio con esas particularidades. La panela. Es un renglón muy importante de nosotros. Hoy estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura por una afectación que tenemos en la diatrea, que afecta nuestra producción de caña panelera. Pero hoy estamos trabajando de la mano de la Oficina de Alto Comisionado del Ministerio de Agricultura y otras entidades, ministra. Y detrás suyo tiene un joven que se llama Dairo. Dairo, levante la mano y salude a la ministra. Allí estamos terminando con recursos del FIE, en un esfuerzo entre el departamento y el municipio, una institución educativa, la del Palmar. ¿Está ya casi lista, sí o no, Dairo? Hemos hecho un esfuerzo y la comunidad ha estado todo el tiempo con nosotros. Esta institución es para nosotros un emblema de la producción de caña panelera, transformada en panela o en ron. Y queremos trabajar con el ministerio. Queremos trabajar con el ministerio para que ese colegio,
el que está más arriba, que es Bajo San Francisco, y la otra zona panelera que tenemos, puedan volverse agropecuarios y generar todo un proceso de transformación y hacer relevo generacional, que en la zona ya se está haciendo, pero que no solamente piensen en producir caña panelera, sino una panela altamente especializada y en ron artesanal, pero que en el proceso de formación podamos sacar, lo hemos hablado, ¿no, Dairo? Muchachos que sepan de sistemas de garantía de calidad, porque nuestra panela tiene una certificación y tenemos que cuidar los procesos productivos. La yuca, pues aquí tenemos un tema ambiental muy fuerte en yuca y queremos que realmente allí haya una transformación. Se ha hecho algo desde con el trabajo de la Universidad del Cauca y queremos seguirlo. Pero teniendo toda esa fortaleza, nuestro principal producto, pues sin contar la caña de azúcar, es la piña. Santander tiene casi un cuarto de la producción del norte del Cauca y adicionalmente, pues ahí tenemos un tema y un problema de tierras, porque la piña, a diferencia de los demás productos, la piña vive mucho y depende mucho, Milena, de que le alquilen la tierra. Los piñeros, la tierra no es propia y ahí queremos también hacer un trabajo. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque este municipio tan azotado por la violencia es único, es diferente, además tiene unas características poblacionales, Feliciano lo hemos hablado, que no hay en otro lugar y que tiene desde lo legal unas potencialidades enormes y que, como lo dijo un exalcalde en estos días, la gente es pujante, próspera y trabajadora y nuestros jóvenes también lo son. Sin embargo, ese mismo municipio, que además le dicen la ciudad amable del norte del Cauca, yo me imagino que ustedes ya han comprobado por qué, tiene unas realidades y unas realidades muy fuertes de la violencia. En estos días, en un consejo de seguridad que teníamos, yo le di un Twitter al senador Temístocles y es que ojalá no sea otro consejo de seguridad, algo así, ¿cierto? Decía el Twitter. Y todos esperamos que no sea uno más, pero alguien decía allí, es aquí también es el epicentro de la seguridad del país. Solamente 3 o 4 municipios del país tienen las características de Santander de Quilichao en un tema tan importante como la seguridad. Tengo una petición que le he hablado incluso con nuestro defensor del pueblo departamental, y es, nosotros tenemos una alerta temprana y es la 048. Y surge porque uno de los años más violentos de este municipio fue el 2019. Ningún otro año como ese ha aportado tantos homicidios a nuestro municipio. Y sale una alerta que es la 048. Y la 048 coloca unas connotaciones, obviamente, en esa diferencia, en nuestros consejos comunitarios, en nuestros resguardos indígenas, en nuestras organizaciones campesinas y en nuestros líderes sociales. Y coloca una connotación alrededor de la comercialización de las sustancias psicoactivas. Y por eso en el 2019 los homicidios fueron más urbanos que rurales. Sin embargo, hoy también tenemos una ola muy preocupante de violencia. No tenemos todavía los, y ojalá y esperamos realmente no tenerlos, las cifras similares a las del 2019. Sin embargo, en este momento tenemos 63 personas que han perdido la vida. De esas 63, 40 son rurales. Y las personas rurales o son de consejos comunitarios, o son de resguardos indígenas, o son campesinas. De las 12 masacres del departamento del Cauca, tristemente, 4 han ocurrido en nuestro municipio. De esas 4, una fue en zona campesina, una fue en zona indígena y afectó un consejo comunitario, y otra fue en un consejo comunitario. La cuarta fue urbana, y en esa cuarta tenía una connotación contra la policía y ahí perdimos la vida de 2 uniformados. En esa misma masacre, en ese mismo evento, murieron 3 comuneros de resguardos indígenas.
Y nuestra petición es hoy actualizar esa alerta temprana, porque nuestra realidad ha cambiado. Hoy los cultivos ilícitos y la llegada de grupos armados al margen de la ley alrededor de ellos afectan nuestra realidad y deben ser incorporados en esa alerta temprana a la que pedimos que se actualice. Porque hoy nuestra afectación, defensor, es más rural que urbana. Nuestra gente rural, que es la mayor parte de nuestra gente, es la más afectada. Incluso ahí donde es Dairo, un poquito más arriba, en límites con Buenos Aires, hoy tenemos 102 familias desplazadas, albergadas en el polideportivo y que expresan un miedo a regresar a su territorio, dejando no solamente su tierra, sino sus animales, sus sistemas productivos en su zona. De nuestros homicidios también nos golpea y nos afecta que 8 de cada 10 personas que pierden la vida en nuestro municipio son menores de 30 años. Ministra, hemos hecho y queremos seguir haciendo un esfuerzo muy grande, porque cuando analizamos la escolaridad de esas personas que han perdido la vida producto del homicidio, la mayoría, o sea, casi 9.5 de cada 10 no ha pasado de octavo grado. Y estamos convencidos, y por eso nuestra apuesta a la presencialidad, porque hoy tenemos que los muchachos se nos están yendo por lo que les pagan, porque en Santander se está pagando un precio diferencial del resto del departamento por raspar coca, o se están yendo a raspar coca, o ayer hablaba, ya me tengo que terminar, sí, ya, bueno, hay varias cosas que no alcancé. Feliciano, 5 segundos ya, prometo 5 segundos. Ayer hablaba con algunos líderes de la CIN y es la preocupación que hoy tenemos por el reclutamiento de jóvenes frente al tema. Por eso nuestra apuesta con el tema de educación. Tres cosas. Política municipal de jóvenes y regional de jóvenes, porque Santander es también el norte del Cauca y somos 13 municipios. Como lo dijo Valentina y lo dijeron todos, escuelas de liderazgo. Hoy, por ejemplo, varios de los secretarios han hecho parte de escuelas de liderazgo. Ahí hay un Jorge Vázquez, hizo parte en su momento de escuela de liderazgo y hoy es un líder no solamente regional, sino también nacional en el tema de víctimas. Nuestra apuesta a los MJs, como lo dijeron, y es motivar a los jóvenes a que realmente voten. Estamos empeñados en colocar recursos de la mano del SENA para emprendimientos juveniles. Tenemos el Mondomo, Demos Voces del Territorio, que son emprendimientos juveniles y queremos fortalecerlos de la mano del sistema educativo con recursos del SENA, y nuestra invitación para que la Alta Consejería de la Juventud conozca nuestra experiencia y nos acompañe no solamente en esas, sino en las demás. El fortalecimiento agropecuario, educación, deporte y cultura para nosotros son fundamentales. Y como era un saludo, no me podía demorar tanto, entonces dejo varias cosas pendientes, porque es el Santander de Clichao, pero quiero decir que Santander de Clichao nunca podrá verse solo, porque Santander de Clichao siempre tendrá que verse en el contexto de los 13 municipios del norte del Cauca, porque en el departamento del Cauca, el norte del Cauca, es casi una gran ciudad de 455 mil habitantes. Muchas gracias.